Con buena inclinación de su alta, buenos aplausos para ella en primer lugar. Para el segundo lugar, se lo he tocado a Aguilar Cuyo, productor Forta, el número 25. Hacerla ingresar, por favor. Es un ejemplar bastante profundo a nivel de su pecho, a nivel de su parte abdominal, pero que no tiene la fortaleza a nivel de su cruz con respecto a su compañera de juzgamiento, con una línea dorsal larga, ancha, con una pierna larga y con buenos aplomos. Para el segundo lugar, he escogido al ejemplar cuyo conductor porta número 8, por favor. Es un ejemplar que ha ido sumando puntos, es un ejemplar que se desplaza bastante bien, es un ejemplar largo, profundo, pero que a nivel de su línea dorsal no tiene esa capacidad cárnica con respecto a sus dos compañeras de juzgamiento, pero es un ejemplar merecedora del tercer puesto. Para el cuarto lugar, el ejemplar cuyo conductor porta el número 7, es un ejemplar con buen volumen, es un ejemplar bastante alto, profundo a nivel de su pecho, pero que es un ejemplar que, si ustedes lo ven a nivel de su anca, es una anca inclinada y que no tiene la fortaleza a nivel de sus patas, sus aplomos posteriores, con respecto a sus compañeras de juzgamiento. Es por esto que la he dejado en el cuarto lugar. Para el quinto lugar, un ejemplar ancho, es un ejemplar con buena profundidad abdominal y torácica, con buena línea dorsal, pero también es un ejemplar que a nivel de sus aplomos se remete y no tiene esa fortaleza que buscamos en la raza normanda. Y en las siguientes posiciones, tres ejemplares con buenas características, tres animales profundos, con buenas líneas dorsales, pero a nivel de sus aplomos posteriores, vuelvo y repito, recalco, hay que buscar ejemplares toros que transmitan a sus hijas y a sus hijos esa potencia a nivel de sus aplomos. Muchas gracias y un fuerte aplauso, por favor. Bueno, y para esta competencia de hembra de 18 a 21 meses ha quedado de la siguiente manera: primer puesto para el ejemplar Frigolita de la familia Cristancho, segundo puesto para el ejemplar Dana de Jorge Camacho, tercer puesto para el ejemplar Pecosa de la familia Silva, cuarto puesto para el ejemplar Cereza de la familia Alfonso, quinto puesto para Cereza de la familia Cristancho. Llamamos a la siguiente competencia, hembras de 21 a 24 meses, con el número 1, Nieve, de Ariel Antonio Ochica, con el número 2, Lola, de Jonathan Alfonso, con el número 3, Malagueña, de Miguel Cuta, número 4, Lunita, de la familia Cristancho, número 5, Mariposa, de Princesa Rodríguez, y número 6, Princesa, de Ariel Ochica. Estos 6 ejemplares en la pista de juzgamiento. Bueno, perfecto, mi estimado Luis Alfredo Reyes.